Lohan es una de las cantantes y actrices que más jóvenes empezaron su carrera, desde muy temprana edad. Ella recibió un enorme sueldo. Gracias a su talento como niña actriz, ella pudo reunir el dinero suficiente para poder comprar una casa y regalársela a su mamá. Esto sucedió cuando Daniela Luján tan solo tenía 11 años. Durante el programa radiofónico llamado La Caminera, Daniela Luján recordó algunos de sus inicios en las telenovelas mexicanas. Lo que pasa es que Daniela Luján empezó a actuar en la televisión con tan solo 6 añitos. Sin duda alguna, uno de los éxitos mayores en la carrera de Daniela Luján fue la famosísima telenovela El Diario de Daniela, de la cual, por supuesto, ella fue protagonista. Cuando esta producción de Televisa salió al aire, Daniela tan solo tenía 11 años. Y vaya que fue súper aceptada por el público. Hasta la fecha, hoy te puedo asegurar que me sé todas sus canciones. Esto le dio entonces a Daniela Luján un enorme sueldo. Aunque tal cual Daniela Luján no reveló cuánto dinero ganó por esa telenovela, sí confesó que con lo que reunió en ese momento, logró comprarle una casa a su mamá. Yo a duras penas puedo comprarle un chicle a la fecha. Durante una entrevista con la revista TV Notas, la guapa actriz también reveló que sus papás habían creado un fideicomiso con sus ganancias. En una ocasión, ella acompañó a su papá al banco. Daniela, al ser muy pequeña, tuvo el interés de preguntarle qué podía comprar con ese dinero que tenía en el banco. Su padre, en pocas palabras, le dijo, «Te alcanza para comprar una casa». Daniela Luján platicó que ella no dudó ni un solo segundo. Le preguntó a su mamá que cuál casa le gustaba más y se la compró. La también estrella de Una Familia de 10 recordó que El Diario de Daniela fue la primer telenovela que tuvo un final en vivo. Y es que recordemos que el último capítulo se desarrolló en el Estadio Azteca. Al mismo tiempo fue emitido en televisión. Después se grabó en VHS. Y por supuesto, yo lo tuve que comprar. Durante esa telenovela, Daniela Luján tuvo que ser cantante y actriz, ya que su personaje así lo ameritaba. Sin embargo, en esta ocasión Daniela confesó que el cantar en el escenario le daba mucha inquietud, pues era algo que en serio ella no disfrutaba tanto. Aún así, después de haber tenido varios éxitos, Daniela Luján tomó la decisión de dejar a un lado su carrera musical y dedicarse solamente a la actuación. Como era de esperarse, en esta entrevista Daniela Luján también habló sobre algunas polémicas que ha vivido Belinda. Y es que Daniela siempre la han relacionado con Belinda, desde que ella la tuvo que reemplazar en Cómplices al Rescate. Daniela Luján confesó que ella no toma como mal la forma en la que hasta este momento la siguen relacionando con la cantante española, pero sí dio a conocer que cada noticia que sale de Belinda la salpica a ella de alguna forma. Incluso cuando se dio a conocer la relación entre Belinda y Cristian Nodal, hicieron por aquí y por allá algunos memes, diciendo que Cristian Nodal en cualquier momento estaría andando con Daniela Luján, pues obviamente también reemplazaría a Belinda en ese melodrama. Digo, relación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.